The first thing that I would like to do is thank you to the organizers of this wonderful event. Thank you for your talking and your interest in my experience, for understand that what I live through as an exceptional situation, for considering my effort to survive and to keep mine for war as exceptional. All in all, thank you for inviting me here to share my experience, some of my truths and reflection, and to giving me the opportunity to listen another experience and nurture my experience with other points of view. I also like to say thanks to the audience for your hand attention. The truth is that since February 2002, I had to deal with a very complex but a very real situation that besides my country, Colombia, South America. With today, all presence, many contrasts and challenges. I say contrasts because every day millions of people lead or are less try to lead normal lives and go about your activities or their activities in your own towns, coasts, and the cities. Those others, not even in the thousands, are the instigators of a great violence. Many of those people walk through the jungle in the south of the country and the other parts, an armed conflict that has laid over 50 years. They are illegal armed group that try to live insulate from society and from the war. They allow themselves to commit terrible acts. They are no respect for the goal or for the law, and they commit absurd crimes like kidnap a person. The estimate of kidnapping people in Colombia is no road. In 2002, the numbers were around 3,000 people. Today, they are an estimate 800 kidnapped persons as of March of this year. The reality is still unclear, but we don't know that for sure that at least 23 members of our army forces is in captivity for whom a humanitarian exchange is demanded in order to them to be tried for jail for a members of the guerrillas. Some of those members of our armed forces have been in captivity for over 12 years. We change handing for their necks 20 hours per day, 7 days for a week. The rest of the kidnapping people are there for economic reasons. Their families are being asked for money for their releases. All of these numbers are estimates. Since authorities have not been able to obtain data, or exactly data of this horrible criminal. Aside from this particular crime against humanity, the armed groups commit other barbaric acts of terrorism, attacking unarmed civilians in towns and cities and other populated places. They ever use children as pawns, just to mention some of their more vindictive acts. In the context of that conflict, which the government pretends to continue to ignore, at least in the terms of semantics way, but not in the military area, in which event the conflict only takes in place in certain parts of the country. It has lasted over 50 years without any sign of prompt resolution.
I was in the other, it was in this context that I was kidnapped in February of 2002 in the jungle of the south of Colombia, when I was part of a political campaign to raise a vice president as member of independent political party. I was held for almost 6 years, which means of this, I was forcibly deprived or many of my freedom without it seen very clear to why I was being held against my will. Fortunately, I was liberated in January 2008. During that time, I had a son who fortunately is also free today and is also here with me in Oslo. I have been for more than 2 years and a half with my son, my family, you look at my mother, friends, my country, and in civilization for 2 years and a half, in which I have slowly been reborn. I have started to give again and to rebuild my life as normal as possible. There have many factors involved in that process. The most important, on behalf of my own resolve to live, to help of having been kidnapped behind me. At that moment, I prefer to continue in my own languages. Hoy vivo en el presente y sigo sembrando en el futuro. Lo visualizo el futuro con esperanza y amanezco cada día con entusiasmo, con alegría, con ganas de seguir viviendo. Por lo que diariamente agradezco a Dios y soy consciente del hecho de haber recobrado mi libertad y reencontrarme de nuevo con mi hijo ha sido ciertamente un milagro de vida. Y quizá eso es lo más importante para mí y por eso vivo con alegría y me declaro una persona feliz. Disfruto plenamente la luz del sol, una caminata en el parque, elevando quizá cometas al viento con mi hijo, o simplemente comiendo un helado o disfrutando una película para niños en un cine como cualquier ciudadana del mundo en pleno siglo XXI. He perdonado a mis captores y creo que este acto de flexibilidad y apertura de mente y de corazón me han permitido realmente encontrar la libertad plena, fuera de resentimientos, dolores, amarguras y odios. Y me siento libre y liviana, sin peso en mis hombros y en mis espaldas, con la posibilidad de seguir el camino por la vida de frente. Me han preguntado mucho por qué viajé a una zona de riesgo. La realidad es que en el fragor de la campaña política pensé que era lo que me correspondía hacer. Quizá me animaban un conjunto de sentimientos nobles, utópicos, sentimientos de amor por mi país, por amistad, por apoyo, quizá malentendidos. En suma, confieso decisiones un tanto irracionales que por momentos tenemos todos los seres humanos. Durante el tiempo en que estuve secuestrada, vi, sentí y experimenté muchas nuevas cosas, empezando por la selva agreste e indómita, un ejército irregularmente armado y organizado, dispuesto a retenerme a costa de mi propia voluntad. Dentro de esas fuerzas descubrí algo que yo ya intuía, me refiero a los grupos armados, pero que confirmé. Eran una cantidad de jóvenes armados y letrados, quizá adoctrinados por aquel grupo ilegal, con un nivel de conciencia mínimo sobre el respeto de lo que significan los derechos humanos, sobre el respeto a la dignidad humana, el respeto a la ley, y ni qué decir el respeto de Dios. Por otro lado, sentí también un profundo dolor de patria, de ver en aquella juventud perdida en un conflicto sin sentido, sin norte, sin resultados. Vi personas humildes que igualmente se permitieron tener gestos de humanidad y brindarme la atención mínima, al menos para no dejarme morir a mi propia suerte,
cuando me vi enfrentada al parto de mi hijo. En general, durante los años, 6 años, me sentí sumamente aislada, incomunicada, sola, incomprendida. Me faltaba tanto, extrañaba todo, mi familia, mi entorno, la comida, material para leer, cosas o acciones para emplear el tiempo. Me vi enfrentada a un gran conflicto existencial. Tenía todo el tiempo del mundo, pero me sentía impedida para vivir, para crear, para actuar. Entendí la importancia del ser social, de la comunicación en todas las formas, del manejo del tiempo. Lo positivo es que una vez en libertad he dejado de ser esclava del reloj, por lo menos trato, que es otro factor de agobio en la vida moderna. Sufrí, pero también aprendí a vivir sin nada. Por eso, hoy en día, cuando voy de compras, disfruto no necesitar nada. Pero disfruto simplemente las cosas como me llegan. Antes de aquella experiencia, era una profesional. Abogada de éxito, tenía una vida intensa en actividades y logros personales y económicos y profesionales, como muchos de ustedes aquí presentes. En la selva, tuve una gran precariedad extrema. Dormí en el suelo, muchas veces a la intemperie. Por eso valoro y disfruto el agua, la limpieza, el baño, las sábanas limpias, las toallas secas, las frutas tropicales, el pan caliente, infinidad de cosas que hoy tenemos en la vida moderna y que nos aparecen incomodadas. Sobreviví por decisión propia, busqué fuerza en mi interior y en Dios. Y allí, y a pesar de la precariedad, renuncié muchas veces al alimento, porque para mí había algo superior: Dios, la vida y, por supuesto, la libertad. Era algo que albergué en mi corazón. La guardé y esperé con esperanza, con gran alegría. Me visualicé libre y empecé a ser libre, a estar en salud mental y física, y logré llegar de nuevo a la libertad en salud mental y física. Saqué fuerzas de inmensas debilidades y Dios y la infinita solidaridad de mis compatriotas y de su amor me permitieron resistir aquella profunda prueba. Me di cuenta que para la humanidad de Occidente la libertad era algo que teníamos, y yo en pocas horas, al ser secuestrada, volví más de 2000 años de historia, donde se mantenía la esclavitud. Yo no podía dar marcha atrás en la conquista de tantos seres humanos por la dignidad humana, y por eso en las más de las veces hice caso omiso de humillaciones y vejaciones. Y me inspiré en recuerdos y vivencias, en amores, en especial en épocas vividas en familia, y eso me llenó de gran fuerza para poder sostenerme. Muchas veces me sentí extremadamente aislada y sentí incluso la agresividad y la incomprensión de otros cautivos. Pero tampoco di vueltas tratando de entender su desidia. Entendí también que sufrían, y en su momento también, al si fuera interior, pensaba perdonar en mi corazón. Igual también acepté sus disculpas cuando correspondió. Y por eso he venido alcanzando nuevamente la libertad, porque estoy comprometida con el presente y con el futuro. Concibo la vida como un don de Dios. Y en ese momento también me ayudó a mantener el propósito en la vida, la cual trato de mantener actualmente. Mi experiencia fue personal, y aun cuando estuve con otros cautivos parte de ese cautiverio, ellos en su momento asumieron actitudes diferentes y aún hoy, las siguen manteniendo. Yo he respetado esa situación porque soy consciente que cada uno estamos viviendo un proceso de evolución humana en diferentes áreas. Más que pensar o hablar del pasado, lo que por momentos me sigue resultando doloroso, me anima más bien pensar en el futuro y en particular en el de los que siguen secuestrados. Me gustaría que el secuestro cesara definitivamente como práctica, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Es un hecho que nos debe preocupar a todos los seres humanos, como el tema del calentamiento global o las armas nucleares. En pleno siglo XXI, resulta inconcebible que haya seres que se permitan someter a otros de una manera tan brutal y se permitan una práctica tan lesa a la persona, a sus familias y a la sociedad en su conjunto, porque corroe la confianza, que es el mayor factor de cohesión humana. Por eso,
hay que pedir a la comunidad internacional su rechazo unánime y la unión en una sola voz que resuene y haga posible la puesta en libertad inmediata de todos aquellos que lo requieran, donde lo requieran. He venido haciendo un trabajo humanitario por ellos, pero mientras ellos no estén libres, ningún trabajo parece ser suficiente, como en efecto es insuficiente. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes y quiero simplemente plantear dos temas de reflexión. El primero, en torno a la libertad. Me voy a permitir muy humildemente preguntarles, y no es para que me contesten ahora, simplemente es para que lo mediten, ¿cómo vive cada uno de ustedes su libertad en su vida diaria? ¿Se sienten agobiados o se sienten tranquilos? Si se sienten agobiados con su existencia, yo simplemente me permitiría sugerirles parar y darse la oportunidad de reencauzar sus metas y sus propósitos. Si por el contrario se sienten libres con sus existencias y tranquilos, yo lo que les pediría es ayudar a tantos que requieren tanto, sobre todo a encontrar su libertad plena, especialmente estos 23 uniformados que aún están en las selvas del sur de Colombia con más de 12 años al cadenas al cuello, sin que su situación sea resuelta ni tenga el más mínimo atisbo en que se pueda resolver pronto. ¿Cómo ayudar? Si ustedes rezan, rezando diariamente, cualquiera sea su credo o religión, unos cuantos minutos por ellos diariamente, sus familias y especialmente por quienes toman las decisiones sobre su libertad. Me refiero al gobierno y a los comandantes guerrilleros. Si ustedes escriben, escribiendo cartas o mails a periódicos, medios de comunicación en general, sensibilizando sobre esta situación constantemente. En fin, si ustedes cantan, si ríen, si caminan, en cualquier actividad que realicen diariamente, siempre hay, al menos, un buen pensamiento en torno a ellos. Personas que sufren, que lloran en la selva su desesperación, su aislamiento, su soledad, quizás su enfermedad, su frío y, claro, la angustia de saber que no tienen una respuesta pronta para obtener su libertad. Quisiera simplemente finalizar esta presentación compartiendo una experiencia con ustedes que me resulta anecdótica. Cuando llevaba algunos meses de cautiverio, se hizo un operativo militar para intentar liberar por vía militar un conjunto de secuestrados en un sitio distante del que nos encontrábamos. Desafortunadamente, ese operativo resultó frustrado y muchos murieron. Unos cuantos uniformados, quizá 8, y un par de civiles de gran importancia. Cuando me enteré de la noticia, me sumí en una profunda melancolía. De alguna manera, parecía que aquel era el destino que nos esperaba. Asumí el duelo como propio y luego me encomendé a Dios y descubrí el profundo poder de la oración, de la fe. Incluso, como les confieso que alcancé a ver la situación tan difícil y quizá la muerte tan cerca, y ver la posición de las partes tan endurecida, empecé a rezar por ellos de una manera muy particular. Me dediqué a bordar y recuerdo haber bordado una serie de pañuelitos en punto de cruz para los generales del ejército, para la ministra de defensa de aquella entonces, para el propio presidente de la república, incluso para algún comandante guerrillero. Con el hilo pinté corazones, flores, detalles que me parecían lindos. Como tenía yo una ausencia total de frutas tropicales, pensé que si pudiera recibir un obsequio, una linda fruta sería ideal. Por eso me pareció que podría, si tuviera que dar un regalo, hacerlo para ellos así. Como tampoco tenía tanto, o mejor, tenía tanto tiempo, lo que hacía era que los lavaba y los ponía al sol, y también los tenía como cuadros. Tenía mucho tiempo para pensar en ellos, de manera que diariamente pensaba en todos ellos,
incluso me preguntaba si, dadas sus profundas ocupaciones y preocupaciones, tendrían tiempo para pensar en sí mismos, en sus necesidades, en las de sus semejantes, en las de sus seres queridos, si realmente se sentirían amados, pues yo realmente no entendía y aún sigo sin entender su dureza. Son pensamientos, pensamientos fuertes. A veces pienso que les llegaron, pues es muy posible que ustedes sepan que yo fui una de las personas que primero liberaron de manera unilateral. Pero también quiero contarles que esas millares de personas que me dijeron que rezaron por mí es como también me hubieran ayudado a sostenerme, porque si no, ¿de qué otra manera hubiéramos podido sobrevivir mi hijo y yo y haber podido resistir este drama? Estábamos aislados físicamente, pero al parecer nunca estuvimos solos, porque había millones de personas que nos amaban en su interior y nos enviaban mensajes y oraciones. La resultante es que sobrevivimos y ambos, mi hijo y yo, nos sentimos amados y respetados y estamos viviendo de nuevo en comunidad. La semana pasada, antes de viajar aquí a Oslo, tuve la oportunidad de comentar el contenido de este mensaje con mi madre, quien también nos amó en su interior y nos envió un abrazo fraterno y fuerte cuando tuvo noticia en el año 2006 de que su hija, o sea yo, había tenido un hijo en cautiverio. Gracias a ese gesto generoso y abierto de su parte, fue nombrada personaje del año en Colombia en el año 2006. Igualmente, el año pasado recibió la Legión de Honor del gobierno francés. Ella me contó, al igual que yo, que siempre estuvo muy compenetrada con mis pensamientos, con mi corazón y, por supuesto, con los de mis hijos. En su momento oró por nosotros y nos quiso ver libres. Por ello, y porque ella sabe que la música me encanta en estas presentaciones, porque es una manera de compartir sentimientos y de abrir la mente y los corazones, me sugirió esta canción de Celine Dion y Andrea Bocelli, que es la que hoy traigo como telón de fondo, y que, por supuesto, su letra y la dulzura de su música coinciden plenamente con lo que viví, experimenté y puedo dar fe que funciona. El profundo y magnífico poder de la oración, la fe y el amor. Por ello, estoy positiva y avisora el futuro con optimismo. Mi compromiso, repito, es con el presente y con el futuro. Gracias a todos ustedes por su atención y espero que disfruten esta canción.